Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta las noticias más importantes del día. Buen día, comienza el fin de semana. Hoy es viernes 9 de agosto de 2024. La Universidad Católica Nordestana UCNE, ubicada en San Francisco de Macorís, provincia Duarte, acogió la propuesta del Listín Diario de realizar un foro del Nordeste para abordar sus desafíos actuales y promover consensos y soluciones, y puso a disposición su sede y capacidades para llevar a cabo ese evento. Lealtad, disciplina, responsabilidad, honestidad y profesionalismo son los valores que promueven las escuelas vocacionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, permeando con intensidad las aulas y siendo pilar para la formación de ciudadanos capaces de incorporarse al mercado laboral como entes productivos. En República Dominicana, cientos de personas son invisibles, viven, aunque en los registros oficiales sus nombres no figuran. Un problema que en muchos casos se hereda de generación en generación. Muchos incluso mueren sin aparecer en ningún registro oficial porque no fueron declarados al momento de su nacimiento. Dos asociaciones de fiscales advierten que con el proyecto de reforma constitucional planteado por el presidente Luis Abinader, que entre otras cosas busca la designación de un procurador general independiente, se pretende eliminar un artículo que mermará la autonomía del Consejo Superior del Ministerio Público. Ante la creciente falta de espacio en los cementerios públicos de Santiago, los campos santos privados se han convertido en una alternativa para cubrir estas necesidades. Para ampliar esta y otras noticias, acceda a listindiario.com. Para Listín Diario, soy Dani León. Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó las noticias más importantes del día.